Inicia la grabación. Vale, pues hola. Mortal Shell, episodio 3. Creo que es el 3. Vamos a darle, vamos a seguir con esta gran aventura. Difícil. Vimos que el truco era correr. Como desgraciado. Que eso no era una vergüenza. El problema es que no me acuerdo cómo se jugaba este juego. O sea, no me acuerdo dónde había que ir. Ahora mismo en concreto. ¿Va todo guay de FPS? Vale. O sea, au. Vale. Se rueda así y así. Vale, no, digo que había un camino que era por donde los murciélagos estos. Pero no sé dónde está ese camino. Pues planeo encontrarlo simplemente dando vueltas. Aquí estas ranas eran venenosas. Y creo que ya me han envenenado. Aquí estaba la super rana. Tengo la armadura esta. Me da más. Más resistencia, o sea, menos vida, mucha menos vida, pero algo más de estamina. No va a ser por aquí, ni de coño. Hostia, ¿dónde coño llega? Hostia, ¿dónde coño llega? ¿Qué es esto? Peligro. Si dice, si eliges enunciar todos los receptáculos, abandonarás tu conexión a la mortalidad, jugarás el resto del juego sin un receptáculo. Ah. No. Esto es el modo ese de Shellless. Juega solo con el este blanco. Es como la run no hit, ¿no? Porque bueno, no hit. Shellless run porque si te pegan te matan y puedes llegar enseguida. Bueno, no hace falta, ¿no? Porque no tienes por qué coger ningún receptáculo al principio del juego. Puedes simplemente no coger ninguno. Lechada de tar. Hostia, que es una lechada. Vale. A ver, no, en serio, ¿por dónde era? Porque yo sé que había un camino. Ser enfado un poco todos, ¿eh? Dos golpes, ¿eh? Dos golpes y te dejan sin. Con esta coraza, con este receptáculo no hay ni no hay nada de defensa. A ver, vamos a intentar ir por donde sí que es. Que no sé dónde es. ¿Qué es? Despertamos aquí. Con esta. ¿Será por arriba a lo mejor? Este es el que despierta las fantasías. Aquí van las armas. Es que no me acuerdo. Por ahí puede ser. Es que no me suena tanto barro. Ah, va a ser por aquí. ¿Verdad? Ahí está. Estos son los murciélagos. A ver, aquí es. Va a ser por aquí.
Aquí pillamos la, la coraza esta. Y después había que seguir por aquí. Hostia, me he dado. Vale, ¿cómo era esto? Así. Ah, no tengo puesto en el inventario las... Tengo el pincho de rata. A ver cómo toca ahora. Mira, de ahí estaría el chungarro. Desde luego ya aprendimos que el juego este no quiere que te cures. Así que un personaje que se cura poco pero tiene más posibilidades de huir me parece más versátil, más lógico. Entiendo que es por eso, porque es el que se cogen los... Hostia, no esperaba. Pero se han denunciado. Ahora les matamos a una velocidad transigente. ¡Ay, no! O sea, lo acababa de ver. Lo acababa de ver. Al menos a los grandotes, porque antes esto era intragable. Me he comido una rata. Pinchito de rata. Está súper bien, en realidad. Vamos, ahora ya esto se parece un poco a un Soul, ¿sabes? Pudiendo rodar de verdad. ¿Será? No, 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 no. Yo he llegado. ¿Y esto sigue cerrado? No me gustaría morirme, la verdad. Pero bueno, he llegado a la... A la mujer, o sea... Oh, bueno, no he llegado a la mujer. La mujer está aquí. ¿Sigo envenenado? No. ¿Esto cómo se usa? Sí, vale. Eager for another taste, foundling. Not so hasty. Not all places are as friendly as Fulcrum. There won't be any merriment around the bonfire here. Only the dead call this place home. All that remains are scavengers gnawing on. An intruder like yourself will not. So then. Esto no llegué a ver las habilidades de este. No sé qué tipo de habilidades. Me pide un huevo de vestigios, o sea que. Pff. Hostia, qué bien este, ¿no?
A ver, pero esto, los o sea, de verdad, a ver, los vestigios. Estos son vestigios, ¿no? Vale, entonces yo puedo usar algo de tar, de este. ¿Tengo tar? No, esto es un vestigio. Vale, echada de tar. Pero no puedo usar tar un poquito solo. Vale, ahí me da un vestigio. Perfecto. Pero yo quiero... Ah, necesito un poco de tar. Pero no quiero gastar una lechada. Bueno, vale, voy a gastar una lechada, va. 500. Vale, entonces ahora... Tú me vendes... Esto. Puede que tiene una... Realmente me interesaría este. Y vestigios tengo. Pues así consigo... 2000 movidas de estas. Vale, este es el yunque. Esto es para pillar el arma esta, que es como un espadón. Vale, pues antes de hacer eso, vamos a ver si puedo matar a dos enemigos, a dos o tres enemigos, los que sean, que me den, que me den un pelín de tar, tío. De tar, de... ¿What? Ah, son estos. Hostia. Señor, ayúdeme. Ayúdeme, señora. Hostia, estos. El veneno es un poquito lo peor, ¿eh? Bueno, qué mierda el pelo, pero es el ataque ese. Emblema espectral. No sabemos lo que hace aún. Vestigios. ¡Uah! ¡Qué fasejos! ¡Ah! Tiene espadas. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Batir a su cabeza. Batir a su cabeza y acto seguido ha muerto. Dejando una nube tóxica. Este señor es un verdadero genio del combate. ¡Uf! Venga usted. Se enfadó. Puedo intentar... Uy. No me suelte usted su cabeza, hombre. Vale, me quedan como 70 y pocas. No me vas a matar. ¡Ah! ¡Ah! La distancia, tío. Aún me queda un poquito. Estas son las del veneno. Me vendría bien tenerlas a mano. No me quiero meter por ningún lado, porque luego no pueda volver. ¡Oh! ¡Ah! Estamos ya casi a 100, ¿eh? No lo había visto.
Uf, a ver, liadita. Vale, aquí. ¡No! ¡Uf! ¡No, me muero! No sé si llego. No, estoy justo encima. Vale. No. Espera. Es por aquí. Por aquí. Señor, hable conmigo. Don't overindulge. Vale. Y fíjense, esta consistencia es muy baja. Hostia, eh. Cuidado. No, me voy a poner 6 vestigios y voy a pillar esto. Total, vestigios me sobran, ¿no? Aquí van 5 y aquí va otro. No, mira, me hacen falta. Sí, vale. No sé si todos dan en la misma cantidad de vestigios. Entiendo que sí. Ah, no, mira, estos dan 2. Don't overindulge. A smoke choked my vision, and tears welled in my eyes. The world itself burned white hot, but beneath it all, there was nothing. No monsters, no gods. Alucinante. Vale, entonces puede ser que al recibir daño en realidad pierda la resistencia. Eso está guay, fíjate. Y como ahora no tenemos nada que perder, vamos a matar al señor este. Esto nos dará la mega espada esta. Entiendo que no me la voy a poner, porque lo dicho, es que no tiene. O sea, lo veo peor. Eso que se convertía en un bicho, ¿no? Es que el problema es que si los aceites estos son tan escasos, mientras la espada esta la tengo muy subida, pues el juego te castiga mucho a usar otras armas. O bien sabes bien dónde están los aceites, o más te vale saber qué arma es la que vas a querer el resto del juego desde el principio. Bueno, a ver. Este va a ser un puto. ¿Será el boss final de verdad o algo así? ¡Uah! ¿Qué hay atrás? Ah, el pescado. Uf, no esperaba. ¡Ay, no! Ahí me he calentado. ¡Toma! ¡A la primera! Es como muy grande esta espada, ¿no? Habrá que probarla. Va a ser, creo yo que va a ser muy espadón, quizá. Demasiado lento.
excesivamente grande, ¿no? Ah, mira, esto es siempre para los sellos estos. Vale, no sé, vemos. Hostia, no hace nada de daño, tío. O sea, claro, que sin mejorar no hace nada, tío. No sé. Creo que es un moveset muy, muy grande, muy exagerado. Vale, si le hacemos un poco el... Me acordaba de este. Hay dos. Esto literalmente son wolves, ¿eh? Esto si me convierto en piedra mientras me están mordiendo. ¿Me puedo convertir? No lo he probado. ¿Me puedo convertir en piedra mientras estos me están mordiendo? Esto si les enganchas no, no hay nada que hacer. Vale, vamos a ir por aquí. Ah, un... Acá habrá cuatro fantasmas, ¿no? De estos. Y un mega vestigio de los guays. Cristal de invierno petrificado. Ah, esta es para la espada chula esa. Esto es para el espadón, que lo hemos visto. Que lo pedía. Bueno, luego la mejoro. Pero total, ya ves tú que no... Ah, espera. Vale, vale, vale. Aquí había uno y aquí había más. A ver, este me habrá visto. Ahí está. No, no sé si me ha visto. No lo tengo claro. Oli. Y este debe de tener claros problemas de presbicia. O sea, ¿no te imaginas el gustazo que da poder hacer el combo, un combo entero, ¿eh? ¡Oh! ¿De dónde sale ese? No estaba muerto. A punto de caerse, pero no. Uy. Flecha grande. Esto es lo que es. Esto se puede disparar y ya está. En plan, lo coges con la mano y lo tiras. ¿Eso de ahí es algo? Parece que sí. Eres un puto. Bastante, ¿eh? ¿Qué te parece? Has muerto. Ácido. ¡Oh! Espada al máximo. Vámonos, vamos con la espada al máximo, ¿eh? Y luego ya, mira, pues lo que venga para mejorar otras armas. Me da a mí que aunque... Yo leí que la mazmorra que había que hacer primero era la otra. Esta me parece un poco más fácil, me dirás. Espera, que va a haber más gente. No va a estar este solo, ya verás. Eso. ¡Ah! Esta mazmorra es mucho más fácil, tío. En comparación.
Ole, honguito. Es como el bicho que maté, pero está acorazado, ¿no? El oso raro aquel. Pero acorazado, parece. Vale, ah, vale, esto es aquí. Esta es la caída esa, vale. Si voy a mejorar mi arma, se reinicia la mazmorra, ¿no? ¿Verdad? Es que las mazmorras son pequeñísimas. O sea, son súper chiquititas. Juan, creo que el juego es muy difícil. Pero las mazmorras son súper pequeñitas. Vale. Entiendo que no se reiniciará, ¿no? Vale. Entonces, a partir de ahora... Vale, no se reinicia. El ácido que pillemos... para otras armas. Y veremos a ver qué armas nos interesa mejorar. Vale, podemos ir corriendo hasta el monstruo este. El espadón. Uf, es que el moveset no me gusta del todo. Espero que se cargue eso. No, vámonos. Es ciego. Seguro que no puedo rollo pasar de él o algo así. Esclavizada. Ah, que tira hielos. Ya está. Ven conmigo. Vamos a pasarlo bien. Hostia, tú. Ahí hemos llegado a la zona de hielo. Anda ahora. ¿Qué te parece? Bueno. Many died dragging that beast down here. Bueno, a ver, no es culpa mía. He served as a slave, a guardian. ¿Y tú cómo pasaste? That they would worship unfettered, enshrined in ice. Can you blame them? No. The perversity of living has so. No me habrá dado mucho este bicho, ¿no? Ah, hostia, sí que me ha dado un huevo, tú. Tengo un huevo de vestigios, tú. El cien de veneno hace que Tiel recupere una parte de salud equivalente al daño que debería haberse causado. O sea, resistencia al veneno. Desaludir a todos los enemigos una poderosa patada. Esto no me lo he pillado para ninguno porque me parece una tontería. Y fíjate, esta una resistencia muy baja. Puede que Tiel reciba una tóxica que le da un contraataque con poder, pero es que nunca hago contraataques. Al matar a un enemigo, Tiel consigue potenciar que envenena a los enemigos al golpearlos. Apropiados al recibir un golpe. ¡Hostia, esto está tremendo! Solo me hace un vestigio, ¿eh? Correr con su resistencia a Tiel. Este está muy bien también. Les da un golpe enemigo envenenado mientras se activa activado esta habilidad de pasivas de Tiel. Vale. Ok, vamos a pillar esta. Vestigio. No puedo. Ah, vale, es que no me quedan. A ver, pero me quedan otros.
Sip this. ¿Cuál era? Este, ¿no? No. Este. Otro enemigo tiene un signo de cego que medio de míos al golpear. Al final decide un golpe. Hombre, este está muy bien porque él va de que no le hagan. Que no le hagan daño. There was never enough tar to go around. It was wasted on them anyways. Ah, sí que se llamaba tar, no sé por qué. Me liaba porque tar es el nombre de otra cosa. Why diluted? But we were punished all the same. Sí. Vale, ya no me queda, ¿no? Ofrenda solemne. Campana dorada. Vale, esto estará cerrado, pues será un atajo para luego. O no. Ok, pues para adelante. Anda, pero aquí hay camino. Vamos a ver. Au. Tar. Ah, esto es la puerta. Ah, toma ya. Un atajo mucho más pequeñito. Señor, por allí. Hola. Ah, me conozco. Inscripción. La primera visión fue como un sueño lúcido. Entre unos grandes aposentos vi una doncella coronada con un cristal de invierno. Temblé a sentir su mano cerrirse sobre mi cuello. Volví al presente, pero el sentimiento de su gélida mano sobre mi garganta permanece ahí, uniéndonos para siempre. Me ha dado un vestigio, creo. Bueno, el enemigo este. El otro me ha dado cosas. Tengo que usar más objetos, tío. Por el juego, pretende. Un poco el que... No, hay que usar objetos y tal y cual. Pero yo qué sé. ¡Ah! Ojo que aquí no hay setas, ¿eh? Me las estoy gastando todas. Hemos envenenado. En teoría tengo que tener la pasiva esa, ¿no? ¡Uy! No sé si me han dado un golpe. Ahora sí. ¿Esto se va a romper? Hola. ¡Wow! Ah, me he matado de la caída. Bueno. Unexpected que el escudazo me destrozara de tal manera. Pero bueno. No, no sé, no parecen enemigos. Ya digo, estoy empezando a pensar que lo hice todo mal, tío. El boss más... O sea, el boss... La otra zona, la zona de fuego, fue infernal. Esta zona, pues mira, tírali. Es pasable, entre comillas. Me he quedado sin setas y aquí ya no hay setas. Estos. ¡Ay! ¡Qué cosa más guay! En plan, ¡qué diseño más chulo!
Ah, mira, ese es mi cadáver. ¿Verdad? Ah, y este es el que me mató. Y eso es un fantasma. Aquí hay un caminito. Laberínticos son, eso desde luego. Mira, ahora el envenenado. Efigie desconocida, emblema espectral, emblema mortal. El emblema espectral será como el otro, pero mejor. Más chulo. No sé. Vamos a ir por donde el fantasma. ¡Hola! ¡Ah! I've come. A ver. Vamos a tener un problema, ¿eh? Tú y yo. Míralo. Se queda así. Parado. Tengo algo para arrojarle. No le puedo fijar a tanta distancia. Porque tengo las flechas, ¿no? Es que esto es un poco como que no. No debe ser un enemigo de verdad. Debe ser un. Debe ser una movida para que no pases. Vale, por ahí no había nada. Pues entonces al final solo nos queda. Si es que tanto el lío, solo nos queda el puente. Tanto rollo, solo está el puente donde está el señor este. A no ser que desde aquí arriba puedas caer encima de. De una zona. A ver. ¿Dónde está el fantasma este? A lo mejor un poco dando la vuelta por aquí. ¡Ah! No me acordaba. Estos. Entiendo que el punto es que lo del veneno no pasa siempre. Simplemente no tiene por qué ocurrir todo el rato. Mira, ahí está el fantasma. Ese es el camino. No llegas. Porque desde aquí te matas. Habrá que tumbar a este mameluco. Envenenado. Digo, habrá que matar a este mameluco y ahora ir para allá. Yo por si acaso. ¡Ah! Ah, vale. Ok, tres. ¡Ay! Espera. A ver, por favor. Dialoguemos. ¡Ah! ¡Debemos ser amigos! Tío de escudo, un nórdico. ¡Ah! No. Vale, que la tire si quiere. Ah, hay otro nórdico ahí abajo. Joder. Está lleno de dredones, tío. Hostias. Este me va a hacer
Un regalo, ¿eh? ¡Ja! 100 de vida tiene, exactos. Se ha muerto con el 1 de veneno. Qué guay. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Oh, es que lo sabía! Digo, esta zonita. Me lo estaba viendo. Esta zona tan apartadita. Este me la va a liar. Tendría que haber atacado. Se ha desenvenenado enseguida. Hola. ¿Tú estás petrificado? Vale. Ah, se ha despertado. Él solo. Bueno, no, chapa atrás, chapa atrás. Pues no es... A ver, lo del veneno en realidad... O sea, ¿cuánto le puede llegar a quitar? ¿Uno, dos, tres puntos de daño? Me parece una soberbia tontería, en realidad. Sí, lo miramos así, pero vaya. Hostia, ¿dónde sabes tú? Es que no sé dónde estoy. Esta mazmorra es tan laberinto. Es pequeña, pero es construida, ¿sabes? O sea, tiene rollo. Yo entiendo que será por aquí. Quiero llegar al menos hasta la... Hasta la hermana. Es que va a haber aquí 12. ¿Ves? Es que tela. Ahora ven tú, anda. Que me tienes contento. Un colega a su lado, ¿no? Ha decidido no... Que la muerte no era un asunto lo suficientemente relevante. Para girarse siquiera. Ay, es que va a haber aquí de todo. Ay, es que va a haber aquí de todo. ¡Ah! Tío, pues no era difícil, ¿eh? Porque esta mazmorra es difícil, es divertida, tío. Estos enemigos son divertidos. O sea, a ver, divertidos de luchar. Son divertidos de luchar. Porque sí, están ahí y tal, pero no sé, son facilongos. Los caballeros son un asco de luchar. No sé si ese eres tú. O si hay 12 grisas más de esas. A ver, amigo. Diapasón etéreo. No tenemos que estar muy lejos, ¿no? Del altar del mártir. Va a ser aquí. Mira, ahí está. Hostia, qué guapo. Do you feel them? The enshrined weight, watching the immaculate for thousands of years.
They will not stir until the Ascension. They wait for her to deliver them. Here, drink for... Tengo bastante. 1603. No podemos poner algo más si usamos vestigios. And the flames leapt at his touch. Drawing back his blackened. Nadie sabe ni lo que significa esta historia. 502, 1006. Recibir daño de por menor hace que te recupere una parte de salud equivalente al daño que podría haber causado. Puede que Tiel libere una aura tóxica al realizar un contraataque empoderado. Es que en contraataques voy a hacer poquitos, tío. Daño, ya no hay daño por veneno. Y el resto es todo muy caro, ¿no? Bueno, me voy a coger 5 vestigios. Aún me quedan de estos. Sip this and... ¿Cuál hemos dicho? Esta, ¿no? Vale. Within the wilds we forgot our teaching. Al menos ya vamos 100% Tiel. O sea, no me voy a coger otra. No voy a coger otra movida de estas. Al menos aquí las setas están al lado. Esto es una pasada de diseño, tío. ¿El mártir es él o el que hay dentro? Qué guapo, de no ser por esos parpadeos alienígenas. ¡Hostia! Este juego tiene un diseño de 10. La verdad es que sí. Tiene algunas cosas raritas. Venga, a ver. Vamos a ver cómo se bebe el lechazo. El resto de veces ya lo pasaremos. Cuando este tío nos mate 500 ocasiones. Se nota como que duele, ¿no? A ver. Fíjate tú lo absurdamente rápido que he llegado al... ¡Hostia, Artorias! Esta gente ha jugado a Dark Souls 1 y 3. Porque este claramente es una bestia entre Artorias y el caballero Frostbiten este. ¡Hostia, siento invisible! Esto va a estar mal. Pero bueno. ¡Ah! ¡Pero que no lo veo! ¡Ah, que no está! Vaya. Bueno, ya. Ah, he tardado en ver mi vida. Ya te sigo el rollo, desgracia. Al menos. Bueno, claro, tendrá dos fases. Iba a decir, mira cuánta vida le he quitado. No, tendrá dos fases. Como el otro. I've kept your flesh safe, Bounding. Vale. ¿Qué cosas han pasado que pueden mejorar? Pega muchos ataques seguidos. Esto lo hace 3 veces.
Así que da igual dónde, simplemente cuando lo oigas, te apartas. Y ahora ya aparecerá. Vale, hace dos golpes. Ahora hace lo del hielo. Que supongo que hay que apartarse y ya está. ¿What? Ah, que se mantiene el aire este frío. Ah, vale, vale, vale. Son dos, son dos. ¿Y ahí son tres? ¿Eso era un golpe? ¿What? ¡Woo! No te puedes acercar. Este ataque es una tontería, porque no le falta ni ver a dónde. ¡Oh! Vale, y me la comí. Son después, viene, hace dos. Y luego hace otro tercera. I've kept your flesh safe, Foundling. Gracias. Hay que darle las gracias cada vez. Ah, por esto nos quedamos. Ahí está. No la estoy usando todavía. Porque quiero llegar al menos a la segunda fase. Para ya asegurarme. Lo bueno es que puedo recuperar mi cacho siempre. No te hace nada este ataque. Y de estos entiendo que la idea sería el primero esquivarlo y el segundo ya darle. Ah, el segundo. Ese tercer ataque no existe, ¿verdad? O sea, eso lo cuenta como ataque, esa segunda pasadita. O sea, son cuatro entonces. No, pero porque no sabía que iba a hacer eso. Y porque... ¡Uy! Porque no lo ubico bien, tío. Vale. Después de tirar su espada hace otro igual. Vale, le podemos dar un par. Antes de que se active la... La Blizzard. Aquí es que no podemos entrar ahí en esa zona de luz. Vale, ahí. Vale, uno, dos, pasadita falsa. Y el cuarto. A ver. Uy, se liberó de la armadura. Tío, ahora patina. Pero bueno, a ver. Chico.
¿Este que es un patinador? No esperaba que fuera tan rápido. Es un patinador, qué guay. Sí, tengo que partir con el laúd ya, para tocar una canción decente. Vale. Más o menos, la primera fase la tengo entera. Me falta un poco seguir lo nuevo de la segunda. Pero lo veo... El otro es que tenía mucha vida, este, pues mira. Uy, mi cadáver. Espera que lo cojo. Cómo mola morir en el aire. ¡Ay, no! Vale. Ahora el girito y este. ¡Ah! ¡Se le puede cortar! Uno, dos, tres y cuatro. Ahora hace para 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Pues bastante fácil en realidad la de esta fase, ¿eh? Uy, no quería beber eso. ¡Ay, no! Se apartó. Te lo comiste. Gracias por venir. Me hace mucha gracia que sea patinador, tío. Lo tengo como muy original. ¡Ay, no, no, no! Los hielos. ¡No! Esa te la veía. Ay, no quería hacer ahí el... Ah, solo es... Siempre es un poquitito antes de que llegue. Mal gasto. Ahí, ahí. Siempre es un poquitito antes. Ah, eso es Tarsus, el primer mártir. Bueno, pues Tarsus, el primer mártir, es bastante una puta mierda de boss. No, ha estado chulo. Me ha gustado mucho. La verdad es que mucho mejor que el otro. Solamente porque el otro era una nube de daño. Y este al menos, pues chico, esquivaba, es guay. Me ha gustado, más que el otro. En la zona en general. Toda esta zona de hielo es mucho mejor que la de fuego. Hostia. Hasta aquí está la víscera, ¿no? La glándula. Ah, claro, y ahora esto está... Ahora esto está la Fuket, claro. A sacred glad. Truly your blessed foundling. That gland contains the true nectar, the most precious sacrament. Each drop holds both transcendence and transfigurement. Rare is the soul brave enough to extract such an offering. I'm afraid I'm no longer fit for such work.
the right of extraction, though perhaps deeply blasphemous hands would do. No me queda nada, no. No me ha dado. El boss no me ha dado. O sea, me ha dado como un algo, ¿no? Ah, vale, vestigio insignificancia. Eso es para conseguir vestigios. Vale, este es el guay, ¿no? El grande. Vale, el problema ahora es eso, ¿no? Que la vuelta ahora estará llena de. El tipo de enemigos habrá cambiado. El tipo y la posición habrán cambiado. Bueno, no sé si el tipo. Hostia. Otro. Jolín. Muy invisible. Hostia, un fantasma. ¿No serás tú el fantasma de hielo? Amigo mío. Por aquí no fui la otra vez. Cofre, ¿verdad? Lo sabía. No sé si es mi problema. Tengo que, no sé, usar estos objetos. Pero es que me da tanta pereza usar ítems en los videojuegos en general. Y lo malo es que llegará Elden Ring y no los usaré. Y en Elden Ring hay que usar objetos. Porque hay que tenerle cariño al juego porque los han puesto y los han puesto para algo. Este sitio es nuevo. Ah, otro cofre. ¿No hay más? ¿Solo uno? Oh, ácido. ¿Ves? Lo que decía. Ahora tenemos la espada al máximo. Ahora los ácidos los podemos empezar a gastar en. Ajá, pues sí que funciona. Con la piedra puedes detener ese ataque. No sé dónde estoy, la verdad. ¿What? ¡El hielo! El fantasma. Fallo mío tremendísimo. Me he venido arriba y he empezado a pegar. Ugh, qué pena. I've
kept your flesh safe, Foundling. Vamos a intentar ir corriendo. ¡Hostia! Al menos te paraliza, pero no te... Te paraliza, pero no te hacen daño mientras tanto. Vale, estoy intentando volver donde vengo. Que es ahora izquierda. A este. Por aquí y por aquí. Ellos no pueden venir por aquí, o sea que no me pueden seguir. Ahora matamos al fantasma que hay aquí. Matamos al tonto este. Tendría que haber seguido. ¡Oye! ¿Cómo le he puesto? No es por aquí. Es por arriba. ¿Es por aquí? ¡Ah! Corremos. Ah, ya sé dónde estamos. Bueno, ya intuyo dónde estamos. ¡Ay, no! Tremenda cagada. ¿Dónde me he metido? Ahí es donde estoy ya. Ay, 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 es donde estoy. Oh. A ver, que no cunda el pánico. No, aguardiente no. Es morir, bajar por ahí, ¿verdad? Estoy bastante seguro que este no es un camino intended, ¿sabes? Vale. Todo ha ido bien. ¡Au! ¡Ay! ¿Pero por dónde es? ¿Por aquí? Me he cansado. Esto es lo típico, ¿no? Que ahora estos monstruos estos están... Lo han gobernado todo. ¡Oh, hostia! No sé, yo sé que hay que ir para arriba. Por lo demás ya me pillas. Ah, es aquí ya, ¿no? Se ha muerto de veneno. Joder. Qué chuli. Ah, ya sé dónde estamos.
Perfecto, vale. ¡Uy! ¡No, no, 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 no! No, no, no. No. No, gracias. Aquí está Grisha. Claro. Esto está lleno de hijos de puta ahora. No he descansado. Acabo de cometer el mayor error, que es que no he descansado en la mujer. Aún puedo volver, aún puedo volver. Podemos ya correr como desgraciados. No. No sé si estoy viendo bien o mal. No lo sé. Ay, esta mazmorra era cortita. Oh, ya sé dónde estoy. Acabo de cometer un error, ¿verdad? Quiero decir, mierda. A ver. Confirmation. Son tres. No esperaba que saliera tan mal. No me quedan. Ay, se me quedan curaciones. Tocar el laúd. De verdad. Tiene que haber algún pinchito de rata o algo por aquí. Comida podrida. Bien. Bueno. ¿Se han ido? ¿Por qué? Han vuelto a su punto de spawn original. A ver, hay que ir por ahí. Es por aquí, es por aquí, es por aquí. Es por aquí, seguro. Seguro, seguro, seguro. Es por aquí, 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 es por aquí. Es por aquí. Está el arma, aquí está el arma, aquí está el yunque, aquí está la señora. ¡Señora! ¡Señora! Hable conmigo. Maret. Sí, 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 sí. Dame lo que tú quieras. El tari, lo que tú quieras. Dámelo todo. Y... sí. Porque... no, no voy a tener 1400 de tar en algún lado. With the tar throbbing in my belly, I... mía, no me lo creo, ¿eh? Lo hice. Entonces efectos curativos de ataque empoderado. Vámonos de aquí. Marchémonos de aquí por siempre. Esto va a estar también lleno de ghouls. Bueno, pero en una hora hemos hecho lo mismo que en otros dos directos. O sea que yo la verdad es que me doy bastante por contento, tú. Esto está abierto ahora. El chat del mártir. Ah, vale, esto es una movida de la espada esta grande. Hostia, pero de verdad, tío. Qué barbaridad de gente, ¿no? Que sí, que mueren de dos golpes y lo que tú quieras, pero hostia, puta, cuánta gente.
Ostras, las ranas. Ya las que faltan. Aquí gasta la campana, ¿verdad? ¿Nos lleva a algún sitio interesante? Joder. ¡Uy! ¡Cuánta gente! Muévete el veneno, por favor. ¿Que me tiran caca? Ay, pensaba que me podía convertir a mitad. Bien. O sea, a mitad no, solo va a ver si te conviertes antes. No sé dónde estoy. Bueno, vamos a ver. ¡Ay! ¿De dónde he salido? Dios, ghouls, de verdad. ¿Esta es la torre? Estamos ya, debemos estar ya en la zona de la torre. ¡Oye! Ni que sea por distancia andada. Estamos ya, es aquí, pero no sé dónde. O sea, no sé cómo llegar ahora. ¡Uf! ¿Aquí? No. ¿Aquí? No. No estoy ubicado, ¿eh? No sé dónde estoy, tío. No lo he visto venir. Desde la entrada, tú. Voy corriendo, paso olímpicamente. Voy corriendo, o sea, paso. Es que tela, ¿eh? El veneno. Ah, no, claro, que recupero un poco por el veneno, por la pasiva. No. Casi le doy a la piedra, tío. Bueno, al menos desde aquí me ubico un poco mejor, creo. No. Falla el reflejo, 100%, ¿eh? Es el reflejo nada más. No soy suficientemente rápido.
dándole a la piedra antes de que me muerda, tío. Me parece alucinante, tío, que te vienen de todos lados. Perdí como 1000 y pico de TAR, pero bueno. Es que no quiero matarlos, qué pereza. Yo voy corriendo, tío, por culo. Hostia, puto sapo, eh. Vale, cuidado ahora, eh. ¡No! ¡No soy suficientemente rápido! No es más que una cuestión de reflejos, ¿eh? ¿Pero dónde es? Tiene que ser aquí al lado, es aquí al lado. A los salvadores, te lo juro, ¿Dónde es? No lo sé. Ah, ya sé dónde está esto. ¡Ah! ¡La torre! Vale, vale, ya está, está. Estoy ubicado. Sé que a la izquierda. Es aquí. O sea, no aquí, pero es aquí. Sé lo que me digo. No lo sé ya. Pensaba que sí, pero no lo sé ya. Un ácido. Aquí. Ya. Háblame. Deme algo. Vale, ya está. El problema de otro es. Tú estás riéndote de tu niebla. Y tú quieres la vesícula. What a relief. I feared you might never return. Tarda una hora, ¿eh? No te me quejes. That you've been led astray. Now, bring it here. Yes. Closer. No dandas, porque si de estas hay tres en el mundo. Sí, un buido cristalino. El viejo prisionero en buido tóxico conecta al genuino y la glándula cristalina. Cuando está cargado de tal detención, tu contratada desencadena una forma de rayas o tus enemigos. Cambia ese imbuido. Ah, no acordaba que con esto cambiaba el sello. Vale. ¿Qué nos falta? El hacha pico esta. Pues este arma es la espada, ¿no? Tengo la mega espada. Podemos mejorar. La gente usa el hacha pico esta. Pero normal, digo. O sea, me refiero, el speedrunner que yo vi llevaba el hacha pico esta, pero la pillaba la primera. Ok, a ver, entonces, no sé dónde está el tercer santuario. Que ese es un poco el problema. Que los otros dos los tenía, o sea, el primero lo ubiqué por azar, el tercero lo tenía ubicado, o sea, el segundo lo tenía ubicado por la guía. Pero tengo ni idea dónde está este tercero.
Hostia. Vaya, no esperaba que saliera tan mal. Voy a mirar, voy a pausar un momento, voy a hacer un pipí. Y voy a mirar ahora dónde está el santuario que me queda. Si lo vemos y ya está. Pauso la grabación, solamente. Vale, me ha crasheado el juego, no sé por qué. Cuando me he ido al baño, así que bueno, bien, supongo. Aquí por donde el gran sapo. Hay que buscar al sapo, al sapote ese. Y una vez le tengamos, pues es por ahí, en teoría. Más o menos me he ubicado. La ballesta azúcar, esta no la tengo, ¿no? Sé que todo el mundo en los vídeos la tiene, yo no sé. Creo que es una cosa que hay que comprarle al tonto este. No sé. Va como por partes, ¿no? La ballesta azúcar. Pero no sé cuántas partes son, si me deja alguna o si están todas aquí, ya está. ¿Era por aquí? ¿El tonto este? Sí. Creo. ¿O no? No, ¿verdad? Era por arriba. Ahí está mi cadáver. A mi cadáver de cuando esto era un lugar infernal, ¿verdad? Vale. A ver, hay que buscar al sapo. ¿Dónde está el sapo? Es que te juro que este hub no me ubico nada. En concreto. ¿Por aquí? No parece. Hay que buscar una... No, esto no es. Esto es por donde... Hay que buscar una zona como con monolitos negros. Es que no me ubico nada en este área, tío. Ah, mira, monolitos negros. ¿Por aquí? Aquí va a ser. Aquí está el sapo, ¿verdad? Ahí está el sapo. Este me envenena. Y por aquí. Vale, el tío se viene por aquí. Vale, este es el camino entonces. Sí, aquí monolitos negros. ¡Hostia! ¡Qué liada! ¡Oh! No esperaba que se me diera. A ver si... Ah, vale. Esto solo se abre cuando estamos en la noche con niebla, que lo he visto. Que es un poco el lío, ¿no? La idea es que tienes que estar en la noche de niebla, o sea, con todos los ghouls, para que eso se pueda abrir. Vale, afuera, que sale. Le ha rebotado la flecha. Ya me leeré las escrituras estas en algún momento.
Aquí en el vídeo el tío lo pasa peor porque está esto lleno de ghouls. Ahí está. Me mola ver que al final con el mira, la flecha grande es para esta azúcar. Hostia. Que al final el veneno sirve para un poquito. Y es que a veces se mueren sin que yo tenga que dar ese último golpe. Eso es para todo lo que vale. Sí. Ah. Esta es una armadura. La última. Ay, pero no la quiero. Yo quiero seguir con la mía. Esta que va a tener un montonazo de vida, ¿no? Mira eso, chaval. Puto templario, ¿eh? He desbloqueado todos los receptáculos del juego. No hay tantos. ¡Mira eso! ¡Mira la estamina! Nada, esto es un maldito tanque. Vale, puedo usar una efigie. De... ¿Quién era el mío? Tiel. ¿Qué le ha pasado a mi vida? ¿Por qué me ha bajado de golpe tanto? Vamos aprendiendo poco a poco. O sea, supongo que el precio por cambiar de receptáculo es que te quedas a nada. Y no me queda una resurrección, o sea que estoy literalmente a un golpe. No, no tengo ninguna rata ni nada por ahí. Tengo esto. Ah, me quedan setas. Ah, pensaba que no. Cabrón. Ya vendrás, ya. Yo no voy a ir. Ahí. Tendría que haberlo matado. Si le queda tan poco. Exagerado, ¿no? Ese salto. Va a haber otro, ¿verdad? No es 1:52 de directo, son las 5. Hostia, pues no puedo jugar tanto. Se me ha ido el salto al cielo, que yo a las 6 me tengo que ir. No puedo jugar tan, mucho rana más. Bueno, un poquito. Ah, mira, el último arma. Está aquí, ¿no? Este es el hacha. The entrance is not far, family. You may regret trespassing. I speak not only of my breath, just as every flame cut reflect. A ver. ¿Puedo sacar algo así rápido para quitarme este tarde encima y no perderlo contra la lucha del tonto este? 1006. No sé si tengo algo para que me den 300 de TAR, mira, probablemente esto. Y vale. Sip this.
Vamos a comprar la patada, supongo. ¿Cómo se usa? Vale. X. Bueno. Después de... No, en esta mazmorra sí que nos vamos a poner la... No me puedo saltar. Sí que nos vamos a poner la, el hacha. Ahí la probamos un poquito, a ver. Es como muy rápida. El Jarros no será difícil, mejor lo mató. A ver si el otro lo maté a Linda, la primera, el de la espada. A ver si pasa lo mismo. ¡Hostia! Rapidillo. Oh, vaya, qué útil la patada. ¿Me ha ganado ese duelo? ¡Oh! ¡Oh, nin! Es muy rápido. ¡Oh! ¡Otra vez! Toma. Pues a ver, el martillito. Lo podemos mejorar. Al menos un punto. Tiene cincel, única herramienta digna de escribir sobre la eternidad. Me gusta que sea literalmente un cincel. Ah, tenía dos. Mejoré la espada al máximo, si no. No sabía que tenía dos. Pues nada, es cuestión de probarla. Convenientes setas. Yo sigo pensando que la mecánica de curarse es pésima. Yes. Es un poco lo que más veo de lo que el mayor pecado del juego. Que la mecánica de curarse es un desastre. Lo de que aparezcan cosas. Muy rápida. Que entiendo que es la gracia. Y precisamente por eso hace muy poquito daño. No me gusta el hacha esta, ¿eh? No me gusta nada. Me la voy a quitar. Me gusta cero. Pero cero.
No sé, la sensación. Quiero decirte, una espada sagrada más 5. Vas a ver la diferencia. Ha sido jugar, ha sido atacar un poquito y sentir que me gusta cero este arma. A lo mejor este tío tenía demasiada vida, la verdad. Puede ser. Que no sea cosa del arma, sino que este tío es absolutamente fuerte. Pero no sé, la sensación me ha dejado. Mira la diferencia, eh. Menos de un par de segundos. Es que no debería seguir porque total. El próximo día va a tener que. Hasta luego. El próximo día va a tener que seguir igual. Bonito el sitio, ¿eh? ¿Listo? Haz un teleporter. Ah, qué bien. Líame más de saber de dónde estoy. ¿Tú de qué vas? Bonitos estoques que lleváis, la verdad. Claramente útiles. Qué zona más amplia, ¿no? Qué cambio respecto a el ambiente oclusivo de la otra. Te he visto. ¿Y esto era una cosa que tenía que pasar? ¿O la he cagado? Me gusta un montón el diseño, eso sí. Vamos a suponer que es pa'lante, pa'lante, pa'lante. Uy, que me caigo. Al final el juego este es súper corto. Yo lo pasé mal porque decía el How Long To Beat que esto duraba 10 horas y en la primera mazmorra me tiré 4. Tremendísimamente inesperado. He vuelto. Bueno. Yes. Hola. ¿Cuánto tiempo? Bueno, lo vamos a dejar aquí. A marchar ya, que tengo cositas que hacer. Y llevo, nada, 1 hora y 44 minutos de vídeo. Supongo que en el siguiente lo acabaremos. Buscaré un día que tenga bastante tiempo y haremos un último directo y se acabó. Bastante chulo. Hala, un saludo a todos, hasta la próxima. Adiós.